capital del Imperio de los Habsburgo a finales del siglo pasado. La ciudad del Kaiser Francisco José, de Schnitzler, de Klimt, de Freud, de Herzl y, sobre todo, la ciudad de Johann Strauss y su música, ya sea en compás de tres cuartos o en tempo de marcha. Un año después de la muerte de Johann Strauss, su ópera más célebre, El Murciélago, volvió al escenario del Teatro de Viena. Su amigo y ejecutor testamentario, el temido crítico vienés Haslick, recibe una noticia tan irritante que está a punto de interrumpir la actuación. ¡Ah, el rey de los críticos! ¿Cómo es que nos visitas tanto tiempo después del estreno? Girardi, la señora Strauss está en su palco. Bueno, de estar aquí, estará en su palco, y si no está allí es que no ha venido. Girardi, ¿por qué no guardas tus chistes para el Frost del Murciélago? ¿Por qué estás tan furioso? Tengo que hablar con la señora Strauss de inmediato. ¿Quién pensó estaba aquí? Hay que encontrarla ahora mismo. ¿Dónde está el manager de escenario? Aunque haya que interrumpir la representación, tenemos que encontrarle. Diga a todos los empleados que busquen a la señora Strauss. Tenemos que encontrarla. ¡Vamos, vamos! Pero, no se supiera lo que pasa. ¿El qué? Olvídelo. No la había visto, no pude impedirlo. Así vi la primera actuación de Sunny cuando tenía 15 años. Dígame, ¿qué pasa? Su cuñado, Eddie, ha escrito una biografía, La verdad sobre Johann Strauss. Un escándalo desde la primera página hasta la última. Y en este momento están imprimiendo el libro. Yo me encargaré de eso. Rápido, señora Strauss. Hansley la está esperando. Gracias. A la imprenta de Porcelangasse, lo más rápido que pueda. Otro brindis. Por ti, hermano mayor. Salo. Ay, gracias por tenerme en cuenta en tu testamento. Ni una miserable palabra. Seguid, tenemos que acabar esta noche. Tú. Siempre tú. ¿Todos te adoraban? Y yo tenía que bailar a tu compás. Pero ahora, querido maestro Shani, el que se ríe soy yo porque estoy vivo y tú estás muerto y enterrado. Esta es mi venganza. Basta, ya está bien. Ah, mi querida cuñada. Para inmediatamente. ¿Y eso por qué? ¿Se te ocurre algo que me haga cambiar de opinión? ¿Como un anexo secreto del testamento? ¿Por qué no voy a publicar mi propio diario? No vas a destruir su memoria. No lo permitiré. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a ver el mundo la verdad sobre tu amado esposo? Un impostor. Y como ser humano, un fracasado. ¿Un fracasado? Te convirtió en el mejor director de orquesta del mundo. Apuesto, Eddie. ¿Eso es fracasar? No lo hizo por mí. Lo hizo por él, por su propia fama y gloria. No tuvo ninguna consideración conmigo. Por eso he escrito este libro. ¿Por qué te asusta la verdad de este libro? La verdad no me asusta. Mi querida cuñada, puedes averiguarlo tú misma. Escucha esto. Una noche estaba dirigiendo un concierto en Domayer. Fue un gran éxito, pero no para mi hermano. Vino y me quitó la batuta de la mano, en pleno concierto. No. El señor Hanslick sabe muy bien que no fue así.
El incidente fue totalmente al revés. Fue al concierto porque estaba muy preocupado por la dirección de Eddie en Tomayer. Adoraba a su hermano Eddie a pesar de todo. Quería al mundo en general, especialmente a las mujeres. Maestro, qué alegría. Me dijeron que estarías en casa trabajando. ¿En casa, con Yeti? ¿Una mujer celosa que interfiere en mi trabajo? ¿Qué tal va mi hermano? Ah, todo va bien, maestro. Tranquilízate. Esta tarde estaba tosiendo. No te preocupes, ¿de verdad? Bien. ¿Sabes una cosa, Steidel? Mi mujer no tiene motivos para estar celosa. ¿Quién es esa encantadora criatura? ¿Cuál? No, esa no, maestro, por favor. ¿Por qué no? Es la prometida de un general ruso, un príncipe. ¿Y dónde está él? Está en Viena. Ha venido con el zar a visitar al Kaiser. Tengo que conocerla. Así. Pronto serás princesa. Mi nuevo vals está dedicado a las mujeres más bellas del mundo. Las mujeres vienesas. Y a las guapas mujeres que están visitando Viena. Supone que esto debe estar a mi nombre. ¿Cómo pone Edward cuando soy yo quien va a Varsovia? ¿Me puedes contestar? Porque en esa misma fecha tenías una actuación en Tomayer. Tú puedes dirigir ese concierto en mi lugar. ¿Yo? Creí que querías que yo fuera a Varsovia. Eddie, sabes muy bien por qué tengo que ir yo. El emperador va a encontrarse allí con el zar. Y si su majestad no me ha escuchado en Viena, tendrá que hacerlo en Varsovia. Sí, pero me prometieron 200 coronas. Toma. Yo te las doy. Gracias. Puede que sea buena idea que vayas a Varsovia. Con el fiero entusiasmo de un joven, Strauss había tomado parte en la revolución de 1848. Su emperador nunca se lo perdonó. ¡Alto! Strauss y su orquesta desde Viena. Todo está en completo orden. Puede que esté en orden y puede que no lo esté. ¡Alto! ¿Es usted Edward Strauss? Yo soy Strauss. Pero usted ha escrito Johann. Ha sido un error. Un error. Puede que ni siquiera sea Strauss. Y que los músicos no sean músicos. A lo mejor son anarquistas. Y nuestro zar, Van Van. No seas ridículo. Somos violinistas, trompetistas, percusionistas. Yo, Ding Ding, triángulo. ¿Qué es Ding Ding? Un momento, ahora le enseño los instrumentos. Steidel. Lo siento, maestro, sé que te gustan las salchichas, por eso las traje. Deténganlos a todos.
Queda todo confiscado. ¡Arréstenlos! Somos músicos, una orquesta completa. El zar me conoce, de Paulovsk. Puede que sean músicos, puede que no. Puede que quieran asesinar a nuestro zar, a nuestro padre. Tonterías. Llévenlo ante el general Abrahamovich. ¿Quién es? El general Abrahamovich está en el Palacio Lachensky. Excelente. Llévenme ante el general Abrahamovich. Me han invitado para que dirija un concierto ante su zar en honor de mi emperador. Llévenlo ante el general. ¡Davai! ¡Davai! Vamos. Y al igual que mi hermano el zar, les doy la enhorabuena. Felicito a nuestro anfitrión y a su bella prometida. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Iré inmediatamente. Quiere verme un individuo sospechoso. Será otro criminal que quiere acabar con mi hermano. ¿Es usted quien tiene un pasaporte falso? Me llamo Johann Strauss. Oh, Dios mío, es el gran Johann Strauss. El rey del vals vienés. Por supuesto, sus conciertos en Paulovsk fueron maravillosos. ¿Ha venido con su orquesta? En efecto, pero solo hasta el puesto fronterizo. Allí nos retuvieron. Un malentendido, Alteza Imperial. Un simple malentendido. Serán liberados de inmediato. Me encargaré personalmente. Sí, sería el mejor regalo que podría hacerme. De todas formas, tenemos que pasar por la estación del ferrocarril. Soltaremos a sus músicos. Muy agradecido. Mariscal de campo. General. No solo soy músico, sino también el secretario privado del señor Strauss. ¿Sería posible que fuera con él? A lo mejor pueden ir todos, a lo mejor ninguno. ¿Puedo preguntar, señor, esa decisión de qué depende? Depende de que sean músicos o que sean anarquistas. ¡Músicos, lo juro! Palabra de honor. ¿De palabra de honor? Nada. Demuéstrelo. Saquen los instrumentos. Gracias a Dios. ¿Lo habéis oído? ¡Sacad los instrumentos! Toque. 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 Thank you.
música es maravillosa. Hablaré con mi hermano el zar. Estoy segura de que le encantará que actúe en el Palacio Laschensky. Un concierto para él y para su emperador. Pueden empezar. Pero ¿y sus majestades? El zar. Mi emperador. ¿Sus majestades? El emperador pide que le disculpen. Es lo que suele hacer cuando no le apetece venir. Bien, ¿a qué esperan? Empiecen. No lo hagas, maestro. Alteza Imperial, Excelencia, damas y caballeros, había pensado empezar el concierto con un vals que he dedicado a su majestad el emperador Francisco José y que he titulado El vals del emperador. Sin embargo, he cambiado el programa. Empezaremos con una marcha que compuse de joven, la Marcha de la Revolución de 1848. En 1848 tomó parte en la revolución componiendo canciones para las barricadas, una marcha revolucionaria, y se sabe que tocó la Marsellesa incluso después de que se aplacara la revuelta. Y ahora, para colmo, provoca a su majestad. Enhorabuena. Una canción deliciosa, casi ingeniosa. ¿Hablas como crítico o como amigo? Como amigo. Como crítico te diré que es muy agradable, pero poco apropiada para el baile. ¿Todo lo que compongo tiene que ser bailable? Es lo que espera tu público. Siéntate. ¿Tú crees que si uno sueña con algo durante mucho tiempo acaba convirtiéndose en realidad? Ya estamos otra vez. Lo sé, lo sé. Tú ante la orquesta, triunfante, con la batuta en la mano, los cantantes en escena y el público tremendamente excitado. Y todos en la Ópera Imperial. Strauss, el famoso compositor de operetas. No has contestado a mi pregunta. ¿Ya no te basta con los valses? Señora, mis respetos. ¿Me disculpas? Tengo que irme. Me he ocupado de tu correspondencia, pero de las cartas de amor, lo mejor será que te encargues tú. No son más que tonterías, Yeti. ¿Esta también? Con todo mi amor, tu desgraciada Olga desde Varsovia. Escucha, ya. Yeti. ¿Qué pasó exactamente con esa tal Olga? Nada, nada en absoluto. Es lo que siempre dices, pero no puedes engañarme. Cada vez que recibes una carta suya, se te ilumina la cara. Estás imaginando cosas. Hace mucho tiempo que dejé de imaginar cosas. Cariño, por favor. Esto, todo esto no son más que niñerías. Mi verdadera felicidad está aquí. En casa. Contigo. Oh, oh.
Todos estos viajes, estoy agotado. Pavlovsk, Varsovia, Berlín y ahora París. ¡Oh, París! Me encantaría ir a París. Claro que irás a París y a la Exposición Universal. Pero la orquesta seguirá aquí y actuará en Pavlovsk, dirigida por mí. Están agotadas las localidades. Sí, pero ¿por qué creen que voy a dirigirla yo? Sabes que no es verdad. ¿Y qué vas a tocar para la princesa Metternich en París? No me digas que el vals del Danubio Azul, con esa maravillosa letra cantada por la sociedad coral diciendo «Alégrate, Viena, no te enfades, no estés triste». Fue un auténtico desastre aquí en Viena. Tiene que haber 100 violines. Un ballet. Blancos encajes. Pies ligeros bailando sobre las olas del Danubio. Farley, del Boston Morning News. Vilmassin, de Le Figaro. ¿Quién es esa gente? Junto al emperador Napoleón III, la embajadora austriaca, la princesa Pauline Metternich. ¿Y el que está detrás de Jack Offenbach? Ese es Alejandro Dumas. ¿Se puede comprar al señor Strauss? ¿Comprar? ¿Quiere decir en subasta como si fuera ganado? Oh, no. Cada año tenemos en Boston el concierto nacional en homenaje a la paz. Una orquesta de 2.000 hombres, un coro de 10.000 personas. Si viene el señor Strauss, el señor Gilmore construirá un local para 100.000 personas. Tiene un nuevo himno, maestro Strauss. Dios salve al emperador, pertenece a nuestro soberano. Pero su vals del Danubio Azul hará famosa a Austria en todo el mundo. Su Alteza es muy amable, pero el hecho es que su majestad, el emperador, me considera solo como un simple violinista de valses. Al año siguiente, Strauss viajó a América y dio un gran concierto en Boston, con un coro de 10.000 cantantes y una orquesta de 2.000 personas. Lo siento, nada de visitas, nada de visitas. Perdóneme. Lo siento, señor, nadie. No puedo dejar pasar a nadie. No puedo dejar pasar a nadie. Ni siquiera a su viejo amigo y admirador, Jack Offenbach. Oh. Perdone, señor Offenbach, no le reconocí. Es un honor, maestro. El honor es mío, maestro. Permítame que le felicite. Gracias. Muy amable. El traje de etiqueta es absolutamente perfecto. ¿De verdad lo cree? Pero la acústica, en cambio,
es una agonía para los músicos de esta casa. Todos los matices desaparecen. Solo permanece lo trivial. No se referirá a mi vals el Danubio Azul. Mi querido Johann, no me tome en serio. Estoy enfadado conmigo mismo por no tener su inspiración. Por favor. Muchas gracias, maestro. Ya le dije en Viena que lo que hay que componer son operetas. No es tan fácil. Lo cierto es que hay muy pocos libretistas. Pero si yo conozco a los mejores libretistas del mundo. Desgraciadamente no puedo soportarles, pero han escrito una obra que está pidiendo música a gritos. Es un gran éxito en París. Se llama Le Réveillon. ¿Le Réveillon? ¿Qué quiere decir? Es algo difícil de traducir. Un franco-alemán y no lo sabe traducir. Steidl, procura recordar ese título. Naturalmente. No soy un estúpido. Cendrillon, la comedia de París. Una comedia. ¡Una comedia, claro! Justo lo que necesita nuestro Chani. Perdone, ¿qué significa? Pues es algo difícil de traducir. ¡Ah, esa es! ¡La misma! Señorita, el taxi es suyo. Monsieur, si quiere lo compartimos. De acuerdo, lo compartiremos. Boulevard Malesherbes, s'il vous plaît. Pardon. ¿También le aburrió la obra? Oh, ha sido horrible. He tenido que salir corriendo. ¿Lo ve? Es un final feliz. Huimos juntos, bella señorita. Madame Yvonne Marchand. Perdóneme, no me he presentado. Me llamo Johann Strauss. Es curioso. Curioso, se llama usted como el famoso violinista y compositor austriaco que está actuando ahora aquí en París. ¿Que ha actuado? Oh, sí, sí, correcto. Ya salió la crítica en Le Figaro. ¿Buena o mala? Formidable. Según Le Figaro, es la venganza austriaca por Napoleón. Es una exageración. Yo no soy una venganza. ¿Pero usted? ¿No será usted? ¿Ustedes? No lo puedo evitar. ¡Oh, Dios! Estoy compartiendo un coche con el famoso Johann Strauss. Y yo tengo la suerte de compartirlo con la mujer más arrebatadora de París. Por la suerte. Por el destino. Soy tan curiosa. ¿Por qué eligió ese teatro en concreto? No fui yo. Me lo recomendó el señor Offenbach. ¿Pero le habló de Cendrillon? ¿De Cenicienta? No lo recuerdo, pero habló de una comedia a la que quería que pusiera música y que actualmente es un gran éxito en París. Pero esa es Le Réveillon, de Meillac y Halévy. Ah. Entonces me equivoqué de comedia. Por las damas. Estoy pensando, ¿sigue interesado en esa obra? Lo estaba. Antes. Será un placer contarle el argumento de la obra. Una mujer está con su amante. No, no es su amante. Su admirador. Y confunden al admirador con su marido. No, por favor. Quiero contarle el Réveillon. Él va a un baile. Es secreto. Y ella va por su lado. Es un baile de disfraces. Y todos llevan máscara. ¿Nuevo vals?
sencillo para usted? Normalmente no, pero cuando estoy inspirado... ¿Quiere que continúe inspirándole? Sí, por favor. Siga mirándome a los ojos. Un momento, enseguida estoy contigo. Tengo que ensayar un poco más. Y ahora descanso durante los próximos 116 compases. Madame, madame, la policía. Un momento, voy enseguida. ¿Qué pasa? ¿Es la policía? Debes marcharte. Ahora mismo, sin que nadie te vea. El balcón. Es la primera vez que me pasa esto. ¿Qué van a pensar de mí? Rápido, rápido. Madame tiene que darse prisa. Mon Dieu. Catástrofe. ¿Qué pasa? ¿Tienes un marido celoso? Claro, sí, exacto. Terriblemente celoso. Por eso participó en un duelo y los duelos están prohibidos. ¿Participó en un duelo? Sí, ahora lo comprendes. Eso acabó con él. ¿La espada acabó con él? No, la policía. Tiene que estar una semana en la cárcel. Ah, está en la cárcel. Sí, y ahora ahí fuera está... ¿No estará tu marido? No, la policía, que viene a llevarse a mi marido. Oh, pero si tu marido ni siquiera está aquí. No tiene gracia, ni para ti tampoco. Porque la policía está esperando en el vestíbulo. Y si sale un hombre de mi habitación, debe ser mi marido, ¿no? ¡Oh, qué escándalo! ¿Mi marido qué escándalo va a organizar? Solo si se entera. Yvonne, bésame una vez más. Estoy dispuesto a ir a la cárcel en el lugar de tu marido. Oh, qué amable eres. Pero sabrán que no eres Monsieur Marchand. Oh, s'il te plaît, mon chéri, va-t'en vite. Vaya opereta.
Johann, enhorabuena. ¿Puedo darte las gracias por este maravilloso papel? Soy yo quien te da las gracias, Marie. Sin ti no hubiera existido el éxito de esta noche. Extremadamente frívolo es lo que escribe este idiota sobre mí. ¿Cómo se atreven a escribir estas cosas sobre mi trabajo? En mi vida he sido frívolo. Oh, Jan, ¿qué se puede esperar de los críticos? ¿Quieres ver esto? Dicen que un desconocido se quita la chaqueta delante de su amada. Un escándalo. No pueden ser más ridículos. Es su mentalidad, Jan. ¿Cuándo vas a darte cuenta? El caso es que al público le encantó. El caso es, Yeti, que mi emperador no estaba. Tu emperador. Siempre tu emperador. Lo que cuenta es el pueblo. Y el pueblo te adora. Tenemos que irnos, Shani. Tienes que venir al entierro. No puedo. No puedo, Eddie. No podría soportarlo. Muerte. Tumbas. Tienes que ir al entierro. Ve en mi nombre. Por favor. Que Eddie vaya y Eddie fue. Todo lo que Shani no quería hacer. El trabajo sucio para Eddie y la gloria para el maestro Johann. No, Eddie. La verdad es muy distinta y mucho más triste. Le daba miedo la muerte. No quería ir, pero a su manera fue. ¿Quién iba a decir que lamentaría tanto la muerte de su mujer? Han pasado 3 semanas desde que se fue a Venecia y una única postal. Perdonadme, pero no puedo. Tiene que trabajar para nosotros. Un momento. Sí, aquí está, sí. El señor Johann Strauss acuerda por la presente conceder la exclusiva de todas las obras escritas para ser puestas en escena a la sociedad denominada Heistinger Steiner con fines de distribución teatral. ¿Y aunque estuviera aquí, crees que podría trabajar en su estado? Volverá, no temas. Debes saber lo mucho que le echo de menos. Lo mucho que le echamos de menos, quiero decir. Señora directora. Ahora no tenemos tiempo. ¿Qué pasa? El señor Johann Strauss acaba de llegar. ¿Shani? ¿El señor Strauss? ¿Dónde está? Gracias. ¡Shani! Evidentemente ella fue quien más le echó de menos. ¿Tú crees? Ahora hay que hacer un nuevo papel, el de la señora Strauss. Lo ha hecho, estaba segura. Nos ha traído una sorpresa. Shani, la brisa marina de Venecia te ha sentado muy bien. Sabíamos que no nos decepcionarías. Sí, pero es una simple canción. Veamos. ¿Una canción? Tócala, por favor. Sí, por favor, por favor. Por favor, por favor. Casi no puedo creerlo. Queda preciosa cantada en labios de una mujer. Gracias. Sin embargo, fue escrita para un tenor. Johann,
¿Esta canción originalmente fue escrita para un tenor? Oh, tengo que cantarla, es maravillosa. Eso es imposible. Supondría cambiar media opereta. Cámbiala. Marie, se escribió para un tenor. Entonces, tendrás que volver a escribirla, por favor, para mí. Come, my beloved, my gondola lies here below. Come, fill my heart with rapture, I love you so. No. Es un precio demasiado alto. Sigue siendo un aria de tenor. ¿Te atreves a negarme algo? Sí, desde luego. Shani, te arrepentirás. Te arrepentirás. Creo que el papel de señora Strauss lo hará otra persona. See me the young village flirt, of course in a very short skirt. Observe how I smile when I talk, how I hop, skip, jump, never walk. And should a smart young man pass by, I fix him like this with my eye. And one roguish look will soon bring him to book. I fidget with my apron's hem, and that he's sure to finish them. And if he follows, I look coy and say, get out, you naughty boy. But next him on the grass ere long, I sit and burst out into song. La 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 la. Tiene usted buen apetito, señorita. Angélica Dietrich. Pero llámeme Lily, por favor. Bien, Lily. ¿Cuáles son sus planes? No lo sé. Estoy desesperada. Ni siquiera tengo un techo. No se preocupe, ya se me ocurrirá algo. Camarero, la cuenta, por favor. Mi distinguido hermano Johan. Y la hierba aún no había recubierto la tumba de la pobre Jenny. Le haré una sugerencia. ¿Le gustaría ser mi invitada? Siempre soñé que él sería así. ¿Quién es él? Dígame. El hombre de mis sueños. Vamos, no debería hablar así. Lo digo en serio. Tendría que ser importante en la vida y en el arte. Alguien a quien pueda admirar. Un hombre del que pueda sentirme orgullosa toda la vida. Vamos, Lily. Está haciendo planes para toda una vida y hace unos minutos no tenía sitio para dormir. Esa es Sol. Demasiado alta. Así está mejor. ¿Estás loca? ¿Te estás bebiendo la nota así? Ahora está bien. ¡Maestro! Vamos a hacer música. ¡Bravo! Creo que tendré que irme o el maestro llegará antes que yo. Vamos, no es posible que nos necesite en plena noche. Bien, Lily. A dormir. Mañana la vida le parecerá más alegre. Es tan bueno conmigo, tan amable.
Tengo frío. Vamos, Girardi. Tiene que ser una broma. No es una broma. Pretende casarse con ella. No soy yo quien se ha vuelto loco. Es Shani. ¿Pero tan pronto? ¿Todavía no has terminado? ¿Cómo puedo tener tantas obligaciones? El baile de la universidad, la sociedad médica, la prensa, el baile de los cocheros y todos quieren un nuevo vals. No puedes hacer el trabajo de dos. Y siempre me los mandas a mí. Lili esto, Lili lo otro. ¿Cómo puedo saber cuándo debo decir que no? Personalmente odio la palabra no. Me los imagino diciendo no a una noche en Venecia. Y ni siquiera la he terminado. ¿A quién es? ¿Quién te imaginas? Al público, a los críticos. A todos. Al emperador. ¡El emperador! ¡El emperador! ¡Ojalá te olvidaras del emperador! Muy bien, el emperador no, pero todos los demás. Si me niegan una noche en Venecia, tendré que volver a componer valses. Al menos dan más dinero que esas estúpidas operetas. Y el dinero es lo que me importa a mí. Como quieras, Lili. Pero déjame terminar esta aria. En ella estaba cuando viniste. Así que ahora ni siquiera soy bienvenida. Me la pagarás. Te juro que me lo pagarás. Lili, no te enfades. Antes de que te des cuenta, habrá terminado la temporada. Y podremos estar juntos. Sí, entonces tendrás tiempo para jugar al billar con tus amigos. Tengo un contrato que me garantiza los derechos exclusivos de todas las operetas del señor Strauss. Una noche en Venecia se estrenará en mi teatro de Viena. No entiendo por qué os peleáis. Aún no sabéis si es una buena obra. Maestro, bueno, no pues claro que sí. Vamos, querido Steiner. Hagamos caso a nuestra adorable anfitriona. Espera un momento, Eddie. Fritze intenta arrebatarme un estreno mundial. De eso se trata. Shani no hace nada sin el consentimiento de Lily. Así que, ¿por qué no hablas con ella y utilizas tu encanto? Tengo la sensación de que tiene debilidad por los hombres como tú. ¿Tú crees? Es evidente. Ven, yo pondré el acompañamiento musical. Señora Strauss, ¿me concede este vals? Será un placer bailar con usted. Ligera como una pluma, Lili. Oh, Franz. Mira cómo coquetea Lili. Qué desagradable. Creí que a estas alturas ya habías asimilado su matrimonio con Shani. Te diré una cosa. Me alegro de haberme decidido. Iré a esa gira americana. ¿Y a qué vamos a América, querida? ¡Shani! ¿Te imaginas? Al señor Steiner se le ha ocurrido una idea maravillosa. Va a invitar a todo el equipo a una excursión por los bosques de Viena. ¿No te parece generosa? Shani, ¿por qué no enseñas a tu mujer esta maravillosa vista desde las colinas? Se puede ver hasta el valle del Welding. Eddie, ya sabes que no me gusta andar. Alguien tendrá que enseñar a Lily ese precioso panorama. Oh, qué despistado soy. Steiner a su servicio, señora.
pobre Shani. Un momento. Ya tenemos la letra. Shani. Amigos, tocad esto, por favor. Shani, escuchad. Mientras estabais divirtiéndoos, yo estaba trabajando en una idea. Una letra para la nueva y maravillosa melodía compuesta por el maestro Strauss. Sympathy under trees in the breeze loved our Countess Melanie. In the shadows in the meadows loved our Countess Melanie. Gracias. ¿Qué le parece, señor director? Magnífico, Girardi. Seguro que será un gran éxito. Irreal como la vida misma. ¿No le parece, señora Strauss? Shani, la vista del Valle del Wilding es maravillosa. Pero lo cierto es que estoy algo cansada. Es de tanto caminar. Sí, sí. La señora Strauss quizá haya caminado demasiado esta vez. ¡Por Emmy! Y el segundo brindis por mi querido hermano. ¡Por Johan! No, Johan. Joseph. ¿Ha dicho Joseph? Está completamente borracho. Sí, he dicho Joseph. Lo he dicho plenamente consciente. Pero, Eddie, Joseph ha muerto. Claro que ha muerto. Y vive en el murciélago. ¿En el murciélago? Uh-huh. La partitura estaba en los documentos que nos dejó. Y mi querido hermano Shani lo cogió y lo utilizó en beneficio propio. Lo robó. ¿Que yo robé sus canciones? ¿Cómo te atreves a decir eso? Pero, Shani, yo nunca diría tal cosa. Lo dicen otras personas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen esas personas? Todo el mundo sabe que robaste las melodías de El Murciélago a tu hermano, Joseph. ¿Qué? Toma. Aquí está. Toda la herencia de Joseph. A ver si encuentras el murciélago ahí. Y como para ti solo soy un ladrón, no vuelvas a acercarte a tu siniestro hermano. Y no vuelvas a pedirme un penique. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa! ¡No vuelvas a venir por aquí! ¿Me oyes? Triunfos. Bien, maestro. ¿Y ahora? Yo también. ¡Ja! Y hacen tres. Juega, maestro. Me dejáis pensar, ¿verdad? El 10 de trébol. No, jefe. Has dicho que dos cinco se hacen un 10 de trébol. No, maestro. La reina de corazones. Maldito tramposo. Lili. Shani, ¿cómo se te pudo olvidar? Nuestra noche juntos. Los cuentos de Hoffmann de Offenbach en el Teatro Ring. Señores, buenas noches. Lo que ha hecho Offenbach es una obra maestra. Abrumadora. ¿No te parece? La verdad, no oigo ni veo nada. Hago lo que puedo, Shani, pero tengo otra vez esa horrible jaqueca. Se me está nublando la vista. Tengo que irme a casa. Ahora no puedo marcharme. Sería un insulto. Claro, quédate aquí. Está bien. Puedo volver mañana y oír el final. Intentaré salir sin hacer ruido. Llévate el coche. Procura no coger un resfriado. Espero que no te lo tomes a mal, cariño. Al fin, mi amor. No he podido salir antes. Deprisa, entra.
Vamos, cochero. Fue fabuloso. La música, los cantantes, el decorado, la iluminación con gas, pero sobre todo la música de Offenbach. Esta noche iré a ver el último acto. ¿Te apetece venir conmigo? Lo siento. Ya sabes que esta noche dirijo. Entonces tendré que ir sola. Maravilloso. Fue simplemente maravilloso. Ah, Steidel, el mundo es un lugar maravilloso cuando estás con una orquesta. A mí se me olvida todo lo demás. Pero ese nuevo Offenbach en el Teatro Ring anoche, ¿cómo puedo competir con algo así? No te preocupes, maestro. Alex, ¿qué te pasa? Estás pálido como un fantasma. El Teatro Ring está ardiendo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Las luces de gas. El telón se incendió. Tengo que ir inmediatamente. ¡Steidel! No es posible. Han cortado la calle. Su mujer está en el teatro. Dicen que se produjo una estampida. Muchos murieron aplastados. Es terrible. Buenas noches a todos. ¿Ocurre algo? Señora Strauss, estábamos muy preocupados, pero está aquí sana y salva, gracias a Dios. Pues claro que estoy bien. ¿Por qué no iba a estarlo? Shani tenía razón. La actuación fue magnífica. Esa luz de gas. ¿Pero qué os pasa a todos? El Teatro Ring está ardiendo. Al parecer, querida, te equivocaste de espectáculo. Señora Strauss. Caso Strauss. Adele Strauss, Deutsch de soltera, viuda. Angélica Strauss, Dietrich de soltera, caso de divorcio. Siéntense, por favor. ¡Qué coincidencia! Va a divorciarse. Steidel. ¿Usted también? Vengo por un asunto de bienes raíces. Ah. ¿Y también se apellida Strauss? Hay muchos Strauss en Viena que ni se conocen. O ni se acuerdan el uno del otro. Perdone. ¿Ha dicho que no se acuerdan? Fue hace muchos años. Yo tenía 15. Usted me llamaba Adele. En el edificio Hirschen, de la avenida Tabor. ¿El edificio Hirschen? ¡Adele! Adele Deutsch. Me casé con Anton Strauss, el hijo del banquero. Vivía en el piso de abajo. ¿El que leía poesía en latín para los criados? De eso se acuerda. Pero ha olvidado que me dio una entrada para el gallinero. Perdóneme, ¿cómo puedo compensarla? Maestro Johann Strauss. Steidel, ocúpate de eso, ¿quieres? Lo siento, maestro. No me importa hacerte favores, pero divorciarte es algo que debes hacer tú mismo. Ha sido un placer. Así que es banquera. Es decir, su difunto marido era banquero. Debes saber mucho de negocios, ¿no? Sí. Por favor, no me malinterprete. No tengo mucho tacto. Mis mejores sentimientos se manifiestan de forma artística. Debería oírme tocar el triángulo. ¿De veras? Sí. El maestro necesita a alguien que se ocupe de sus finanzas. Cada vez que hay un problema, acude a mí. Una lástima. Oiga, ¿ha tomado alguna vez café en el café Boom Garden? ¿Por qué? Vamos allí todos los miércoles. No me gustan los cafés y tampoco me gusta pasear. No puedes trabajar continuamente, maestro. Una taza de café te vendrá bien. Aquí. Mi primer vals.
compuse a los 6 años. Stidel, por favor, no me sigas. Viejos recuerdos. ¿Suele llevar esto consigo a todas partes? No, solamente cuando voy a encontrarme con un tal Johann Strauss. Ya, una conspiración. No se enfade con Stidel. Solo me dijo que tomaba café aquí todos los miércoles. Comprendo. Stidel. Stidel, ven aquí. ¿A qué viene todo esto? Maestro, no tienes cabeza para las finanzas, ni yo tampoco. No sabes hacer contratos, ni yo tampoco. No sabes llevar tu casa, pero alguien tiene que hacerlo. Por eso pensé que quizás la señorita Strauss, ella sabe de eso. Su difunto marido era banquero. ¿Y esto ya lo has hablado con Adele Strauss? Naturalmente. La próxima vez, conciértame una cita. No me arrastres a un café. ¿Cuándo podría empezar? Creo que eso depende de usted. ¿Le parece bien 100 coronas al mes? Stidel, ocúpate de los detalles. Le sugiero que empiece cuando volvamos de Berlín. Berlín. Me horroriza la idea. ¿Berlín? Estrenamos una noche en Venecia en el Teatro Fritsche de Berlín. La iluminación eléctrica del teatro es preciosa. Es lo único bonito. ¿Fuiste tú quien insistió en que fuera en Berlín? No entiendo por qué se empeña Fritsche en que sea el duque y no Caramelo quien cante ese aria. Estoy deseando irme de aquí. No soporto estrenar una opereta en la que no creo. No te preocupes, maestro. Esta noche todo saldrá bien. Pam, pam, pa, 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 pa. Con una canción así. Una canción, Stidel. ¿Y la letra que han escrito Sueligen y los gatos a la luna maullando? Un verdadero horror. Recordad, chicos, al principio del tercer acto, mirad a la señora que lleva un abanico en un palco. Ella empezará. Mira ese hombre, maestro. Está repartiendo entradas. ¿Para qué será? Ernesto, duque de Sajonia, jugaría más adelante un papel decisivo en la vida de Johann Strauss. White cats are gray, and the tenderest meow makes my heart a little meow. As they say, even white cats are gray, and the tenderest meow makes my heart run with meow. Bravo! 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 ¡Adelante! ¿Dónde diablos estabas? ¡Deja de correr! ¿Estás esperando a alguien? ¿Yo? ¿Que si espero a alguien? Maestro, ¿quieres echar un vistazo al correo? Lleva varios días en la mesilla sin abrir. Hazlo tú. ¿Yo? ¿Leer la correspondencia? Sí, léela. Y recuerda, nada de visitas, ni prensa, ni cartas. Pero hay que leer la correspondencia. Haz lo que quieras, pero déjame en paz.
Pase. Ah, me alegro de que esté aquí. No sé si voy o vengo. Estoy harto de intentar que el maestro vuelva a Viena. Por favor, ayúdeme. Ese es mi trabajo. No quiere ni abrir el correo. Mire, facturas, críticas de prensa. Este es de nuestro director del teatro, el señor Steiner. ¿Qué le parece? Primero huye con la mujer del maestro y luego le escribe una carta. Espere. Me ha dicho que haga lo que quiera con estas cartas. Steidel, dígame exactamente qué le ha dicho. Me ha dicho que haga lo que quiera con las cartas. Me gustaría que leyera esa. Steidel, por favor, dígale al maestro Strauss que estoy aquí. Bien. Maestro, la señora Strauss está aquí. ¿Esa vagabunda? Después de lo que me ha hecho. No, no esa señora Strauss. Esta señora Strauss. La señora Strauss que hemos contratado. No quiero ver a nadie. No quiere ver a nadie. Por favor, hay que hacer algo. Cuando vuelva a su ciudad, todos le aplaudirán. Le adoran, aunque componga basura. Oh, perdone. Por favor, hay que hacer algo. Mandaré un telegrama a Steiner y le informaré de nuestra próxima llegada. Haga el equipaje. Nos vamos para Viena. ¿Cómo se atreve a dar órdenes a mi ayudante? Señor Strauss, puede que usted sea mi jefe, pero llame a la puerta antes de entrar, por favor. Sí. Hay que hacer el equipaje o llegaremos tarde. Por cierto, me alegro de verle. ¿De verme demasiado tarde? ¿Tarde para qué? Para su estreno en el Teatro de Viena. He terminado con ese teatro. Tiene una obligación contractual. El estreno será el día 9. Hay tiempo suficiente si se limita a hacer 2 ensayos. Quitarán a Lili de en medio. Steiner lo garantiza en su carta. Girardi también ha escrito. Ha compuesto un nuevo texto para ti. Es una maravillosa oportunidad. Tiene miedo. ¿Cuándo es el estreno? El día 9. Os prometo que no volveré a irme de Viena. No hubiera vuelto si Steidel no hubiera mandado a este ángel de la guarda a Berlín. Por mi ángel de la guarda. Por la señora Strauss. Y a ti, Girardi, gracias por ese maravilloso libreto. Uno para ti y otro para... para esta pareja de gatos vieneses. Todo el mundo escribe un mal libreto de vez en cuando. Johan se acercaba cada vez más a Adele. La secretaria se convirtió en una musa que le llevó a Hungría y a su tercera gran opereta, El Barón Gitano. Hace 2 horas que hemos salido de Budapest y no me has dicho nada de ese tal Hokai. ¿Por qué tanto secreto? Háblame de él. Es un poeta húngaro. Un patriota. La aristocracia húngara, la auténtica, la intelectual, le escucha. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Hokai ha escrito una novela que puede serte útil. ¿Una novela escrita por un poeta? Interesante. Cochero, ¿qué ha pasado? Deberían buscar alojamiento. No podemos hacer nada hasta mañana.
Gusles, Gusles. Buenas noches, señor. Buenas noches. Dios les guarde. Buenas noches. Hemos tenido un accidente. Sus carreteras son terribles. Sí. Si no hubiera un accidente de vez en cuando, no nos ganaríamos la vida. Y su accidente ha sido muy leve. Pero lo importante es que los caballos no hayan sufrido daño. ¿Podemos quedarnos a pasar la noche? Sí, me enseña la documentación. El jefe de policía es muy estricto. No permite la menor inmoralidad. La señora Adele Strauss y el señor Johann Strauss, director de orquesta y compositor musical. Es un gran honor para mí. ¿Me da el equipaje? ¿Quieren seguirme, por favor? Es Johann Strauss. Solo queda esta habitación libre, la más bonita del establecimiento. Con terraza. Les deseo felices sueños. Es la suite Luna de Miel. Creo que hay que agradecer al destino que esa rueda se saliera. Steiner ha pagado el 7% de los derechos por una noche en Venecia. Adele, he estado enamorado muchas veces. Lo sé. Me he casado 2 veces. 13 compromisos. Está bien, no exageres. Incontables mujeres te han profesado su admiración. Era joven y estúpido. Adele. No sé. No quiero seguir estando solo. No hay futuro para nosotros. Tú eres un católico casado y yo viuda y judía. No puedes permitirte esta relación. Deberíamos ocultarnos el resto de nuestras vidas. Es imposible. Me gustaría que todo el mundo supiera lo nuestro. A mí no. Porque te quiero, Shani. Thank you.
posadero. Él nos casó. Es la habitación más bonita del establecimiento. Se llama Suite Luna de Miel. El jefe de distrito es muy estricto. No permite inmoralidades. Vamos. Tienes que ir a ver a Hawkeye. Pero tiene que ser ahora. Ahora mismo. Y tú solo. Un gran amor. El rey secreto de los cíngaros ama a una chica. A una gitana. Pero no se atreve a casarse con ella. Tenga, maestro. Para una opereta, yo escogería un título totalmente distinto. Quizás... El varón gitano. ¿Cómo acaba la historia? Se casan, por supuesto. Al final. Pero para eso faltaba mucho tiempo. La sociedad vienesa y su corte imperial no le perdonarían su romance con una judía. Buenos días, señor. Increíble. Lo siento, es culpa mía. Mi enhorabuena, señora. Encantado de verte, Gianni. Mi querido hermano, presiento problemas. Por supuesto. Te he traído el Tagblatt de hoy. Es un artículo en el que se te ataca sin piedad. Y quería ser el primero en decírmelo. Gianni, por favor, escúchale por una vez. Está bien, Adele. Sabemos que mi hermano provoca muchas envidias. Quería avisaros. Aquí dice, el rey del vals vive en pecado con una judía. Sabía que los periódicos lo explotarían. No me importa lo que digan los periódicos. Ni me importa lo que diga mi familia. A mí me importa que esté implicado mi apellido. Escucha, por favor, escúchame. Quería decirte que si decides enfrentarte a ellos, puedes contar con mi apoyo. Eddie, gracias. No te preocupes, Eddie. Ya no seguirás avergonzándote de mí. Voy a casarme con Adele si ella quiere. Gianni, cariño, ¿sabes que es imposible? Podremos casarnos. Le he pedido al emperador una dispensa especial. Maestro Strauss, el príncipe Montenuovo la recibirá enseguida. Estoy muy preocupado. Espero que todo salga bien. ¿Por qué? Porque el emperador nunca comprendió al maestro. Imagínese, un emperador que está medio sordo. Señor Stein, es un insulto a nuestro soberano. Su majestad se insulta a sí mismo. Ya sabrá lo que suele decir. Sé que está tocando el himno nacional porque todo el mundo se pone de pie. Sí, desgraciadamente, su majestad lamenta no poder apoyar su petición de que su santidad le otorgue una dispensa especial. Como devoto católico, debe saber que el vínculo del matrimonio es sagrado y su mujer... Lily sigue con vida. Precisamente por eso la pido. No es la única persona en esta situación. Y en su caso, para colmo, la dama implicada es de religión hebrea. Siéntese, no he terminado. Como gobernador de las instituciones teatrales, debo decirle con toda sinceridad que aunque quisiera no podría permitir la representación de sus obras en nuestra ópera. Al fin y al cabo, la financia su majestad de su propio bolsillo. Su majestad reina como príncipe soberano, pero como comprenderá, tiene muy en cuenta la opinión pública. Lo comprendo muy bien. Corte no acepta que viva con la mujer que amo. Sin embargo, aceptan un romance secreto que todos fingen no conocer. Puede darle este mensaje a su majestad imperial. Johann Strauss seguirá con Adele, aunque esto suponga marcharse de su amada Viena.
fue bien? No podía ir mejor. Mi querida Adele, a partir de ahora todo será un camino de rosas. Que todos sepan que Strauss se casa con Strauss. Un desastre. El asunto Strauss está dando mucho que hablar. Este hombre es capaz de llevar a los vieneses a las barricadas. Ya lo hizo antes, en 1848. Desastre, desastre. ¿No sabe decir otra cosa? ¿No cree que Strauss cambiará de parecer? No, jamás. El que ha sido revolucionario muere revolucionario. Entonces, en ese caso, solo una persona puede impedir la boda y será la propia mujer. Esa... Adele Strauss. Adele Strauss, exacto. Varón, vista inmediatamente su uniforme de gala, ponga su mejor sonrisa de caballero y sea inflexible con ella. Mm-hmm. Queridos amigos, se preguntarán por qué nos hemos reunido hoy aquí. ¿Ha terminado el varón gitano? Sí, aquí está. ¡Bravo, maestro! Una nueva obra maestra. Vamos a ver. ¿Por dónde empiezo? Por aquí. Un dueto. ¡Bravo, magnífico! ¡Simplemente magnífico! Creo que el público comprenderá el mensaje que envía Shani, que le importa muy poco la legalidad del matrimonio. No, Alex. Es exactamente lo contrario. Lo que digo es que el poder celestial del amor ayuda a dos personas a que puedan casarse. ¡Steidel! Vamos, coged todos una copa de champán y subamos a felicitar a Adele. ¿Por fin cedió el emperador? Por supuesto que no. Ah, así que su majestad no se digna... Pero yo sí. Quiero casarme. Enseguida. Aunque tenga que emigrar a África. En lo que se refiere a su majestad, puede... ¡Larga vida a su majestad! Por supuesto, me refiero a su majestad el champán. Como en el murciélago. A toast, a toast, let all your voices raise. The king of wine to praise, the king of wine to praise. A toast, a toast, a toast. His sovereignty we all acclaim, through the world rings his fame. Come, there all champagne is king, and first shall be his name. His sovereignty we all acclaim, through the world rings his fame. Come, there all champagne is king, king is his name. King is the first of his name. The whole world bows before you, tra-la-la-la-la-la-la. Kill all that that bore us, tra-la-la-la-la-la-la. Though power is the pleasure, vain glory is the treasure. Kings find their relaxation in rational potation. A toast, a toast, let all your voices raise. The king of wine to praise, the king of wine to praise. Oh. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué os pasa? ¡Adele! Dios mío. ¿Dónde está? Desesperada, Adele dejó Viena para visitar a su íntima amiga, la baronesa Amalia de Sajonia-Coburgo-Gotha. Oh.
Oh, Amalia. Querida. Soy tan desgraciada. ¿Tanto equipaje para una visita tan corta? No pienso volver a Viena mientras viva. Oh, querida. ¿Recuerdas cuando de niña te caíste del caballo? ¿Quién te ayudó? ¿Y cuando tu madre no quería que llevaras trenzas? ¿Quién habló con ella? Y ahora nos vamos a tomar un helado de frambuesa. Y te niegas a casarte con él porque no quieres arruinar su sueño de que el emperador le perdone y un día pueda dirigir la ópera imperial. ¿Le quieres? Sí. ¿Y tu Shani te quiere a ti? Entonces todo saldrá bien. Nada sale bien. Vino a verme el emperador Kilmansegg y me dijo: señora, solo usted puede salvar al maestro. Pero Shani no hace más que provocar al emperador. Y aunque el emperador quisiera, no podría autorizar un matrimonio entre un católico casado y una viuda judía. Lo de la viudez no es problema. No quiero que Shani arruine su vida por mí. Señora baronesa. Gracias. Bien. El duque aún debe 50.000 gulden a nuestro banco de su última escapada a París. Conciérteme una cita con el duque. Y, por favor, envíe esta carta a Viena al maestro Johann Strauss. ¿Vivirá, doctor? ¿Qué si vivirá? Orgánicamente no le falla nada. Yo no le encuentro nada, si quiere que le diga la verdad. Quizás deberían llamar a ese extraño doctor Freud. Se dedica a curar enfermedades imaginarias. Hanslick, mi última voluntad. Oh, no. Escribe. Mi último testamento. Y voluntad lego a la señora Adele Strauss. Todos mis bienes, mi fortuna personal y los futuros derechos de autor. Para que cuando haya muerto sepa lo mucho que la quise. Una carta para el señor Strauss. Shh. ¿Estás seguro de que no quieres dejarle nada a Eddie? Seguro. Maestro, maestro. Shh. Perdón. Maestro, una carta. Quedes ahí parado, haz mi equipaje, me marcho a Sajonia, a Coburgo. Baronesa Amalie, le agradezco mucho su carta. He pasado unos momentos terribles. Usted es el famoso Johann Strauss, el rompecorazones. Señor Strauss, por favor, siéntese. Creo que quiere usted abandonar definitivamente Viena. No la abandonaré, la llevaré en mi corazón. ¿Y quiere casarse con Adele? ¿Dónde está? ¿Puedo verla? Mi querido señor Strauss, ¿quiere que le ayude? Mi querida baronesa, ¿lo hará? Entonces debe escucharme. Ver a Adele sería desastroso. Mañana por la mañana tengo una cita con el duque de Sajonia-Coburgo. ¿Sabe usted que también compone música? Maestro, toda mi vida he deseado que llegara este día. El rey de las operetas viniendo a verme. Es un sueño hecho realidad.
¿Qué hizo en Berlín para que el público se uniera al coro de maullidos del artista? Eso pasará a los anales del teatro. Su Alteza es muy amable. Déjese de títulos, señor Strauss. En el mundo de las operetas no soy más que un vil vasallo. Y me gustaría pedir un favor a mi rey, si me lo permite. He compuesto una melodía, escuche. Pero todos me dicen que es como una de las suyas. Señor, ¿cómo voy a componer algo que ha compuesto usted? Naturalmente. Sin embargo, ¿podría hacer estos arreglos? ¿Qué le parece? Muy bien, me gustan. Bien tocado. Hace un minuto era su melodía y ahora es mía. Pero hay otro problema. Un aria en re mayor y el siguiente dueto es en fa menor. ¿Qué puedo hacer, maestro? Intente esto. ¿Qué facilidad resuelve los problemas más difíciles? Sí. Había una cosa más. Vamos a ver. ¿Dónde estaba? Señor, espero que no le importe, pero tengo un problema que usted puede resolver. ¿No pretenderá que le inspire una nueva melodía? No, hablo de un ser humano sin el cual no puedo vivir. Ah, sí, la baronesa me habló del tema. Ese problema no existe. Bienvenido a Sajonia. Amalia, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué tarda tanto en salir el duque? Oh, paciencia, querida. Es una persona muy ocupada. Su Excelencia Ernesto II, duque de Sajonia, Coburgo, Gotha. Duque. No resisto a hacer el papel de Lord Chambelán en esta ocasión. Yo, Ernesto II, duque de Sajonia, Coburgo, Gotha, duque de Jülich, Klevesiberg y Dengern-Westfalia. Landgrave de Turingia, margrave de Meissen, príncipe conde de Henneberg. Ah, también soy eso. Conde de Rommel, príncipe de Lichtenberg, palatino de Sajonia y Turingia, señor de Essenberg, conde de Brenna y Olamunde, señor de Pleissen, etcétera, etcétera. De acuerdo con el decreto de 11 de julio de 1883, y en virtud de mi soberano poder, y en consideración a la reputación y situación del maestro Johann Strauss, director musical del baile de la corte imperial, actualmente domiciliado en Coburgo, Gotha, y súbdito del ducado, me he dignado consentir el divorcio del antes mencionado Johann Strauss con Angélica Strauss, ya que Johann Strauss tiene intención de contraer matrimonio con Adele Strauss, Deutsch de soltera, aquí en Coburgo. Ahora podemos casarnos, si aún me quieres. Mi querido Style. Ahora me quiere. Mi querido Style.
Vete a la Cancillería Imperial y entrega esta carta al príncipe Montenuovo. Es mi solicitud de renuncia a ser súbdito de la monarquía austriaca. El emperador me ha obligado a ello. Daré esto a Montenuovo. No, señor. Se lo daré al emperador. El emperador en persona no puede permitirlo. No puede permitir que Strauss... ¿Y ahora qué quiere? Para el emperador. Su majestad imperial. Para su majestad imperial, una carta. Démela. Es de Johann Strauss. Por favor, no podemos permitirlo. Ese Johann Strauss ya no es vienés. Incluso ha abandonado la iglesia y se ha convertido en protestante. Strauss estaba tan feliz que no se dio cuenta de que con este matrimonio, su mayor deseo artístico, ver representada su obra en la Ópera Imperial de Viena, podría no hacerse realidad. Igual que habían hecho en Domeyer, todo el pueblo de Viena pidió la vuelta de su Shani. Reconócelo, Eddie. Siempre le has envidiado el amor de los vieneses. Que le llamaran a él y no a ti. ¡Claro que le envidio! Le he envidiado toda mi vida. Siempre fui su sombra y también le odié por eso. Pero era mi hermano. Y le quería. ¿Quién crees que fue a ver al emperador? ¡Fui yo! ¿Ah, sí? ¿Qué clase de enemigos erais? Eddie va a ver al emperador para que Shani pueda volver. Y Shani hace lo imposible para que Eddie obtenga el nombramiento de director musical de la corte imperial como sucesor suyo. Ridículo. Por eso recibí una carta de la Cancillería Imperial. En cualquier caso, en cuanto la recibí, fui a Gotha. Ojalá dejara de hacer ese ruido espantoso. Le pido disculpas, maestro. Tiene visita. Un caballero de Viena. Hanslick. Shani. ¿Recuerdas que una vez me dijiste que si soñabas con algo durante mucho tiempo se hacía realidad? Shani se ha hecho realidad. Adele, es del emperador. Te ha pedido que vuelvas junto con Adele. Y la próxima temporada en la ópera, ¿qué pasará? El murciélago, dirigida por Johann Strauss. El teatro de la Ópera Imperial de Viena. Finalmente, el sueño de Johann Strauss se hizo realidad.